Bienvenidos a Cocinando de la Mano. Hola, mano. ¿Qué vamos a hacer, mano? En efecto, hoy vamos a hacer un filete de pescado rebozado con una guarnición de jitomatito, pepino, limón, ¿sale? Con una salsita botanera va a quedar. ¿Cómo va a quedar, mano? Queda bien padre. Vámonos. Ingredientes para nuestro pescado rebozado. Harina. Harina de trigo. Vamos a necesitar 400 gramos. A los cuales les vamos a restar 100 gramos para que nos queden 300 para el rebozado y 100 gramos para enharinar nuestros filetes. Filete de pescado. En este caso tenemos filete de tilapia. Compramos el filete y lo hacemos en tiritas más o menos, ¿no? Así. Que no vayan muy gruesas porque la idea es que esté bien cocido el filete y que quede cocida la harina, que no quede tostado o negro nuestro rebozado. Para nuestra masa vamos a necesitar huevo. Dos piezas de huevo, tling, tling, dos piezas de huevo, de los cuales nada más vamos a usar un huevo completo y la yema, únicamente la yema del segundo huevo. Vamos a necesitar sal de ajo, una cucharada sopera de sal de ajo. Vamos a necesitar media cucharada sopera de pimienta negra. Sal. Y para que nos quede bien sabroso, cerveza. Vamos a hacer nuestra mezcla de harina con cerveza. En este caso es cerveza oscura. ¿Qué nos hace falta? Para la guarnición. Para la guarnición vamos a necesitar pepino. Jitomate. Aguacate. Cebolla. Y limón. Bueno, el limón lo acabamos de mandar a traer al mercado, pero ahorita regresa. Ahorita llega el limón. Y bueno, pues vámonos a la preparación. Vámonos, mano. Vámonos. Con un colador de cocina, cernimos nuestra harina que previamente está mezclada con una cucharada de sal. Integramos la pimienta y la sal de ajo. Esto tiene que ir perfectamente cernido. A continuación, integramos la cerveza. 470 mililitros de cerveza obscura en esta ocasión. Mezclamos e incorporamos, recuerden, dos yemas, una clara. Mezclamos perfectamente hasta lograr esta consistencia. Vamos a empezar a freír nuestros filetes. Recuerden, el aceite tiene que estar bien caliente. Nosotros lo tenemos en el fuego, este aceite, hace aproximadamente 10 minutos para que esté listo. Recuerden, primero el filete fresco, filete de tilapia fresco, lo vamos a enharinar, lo pasamos al rebozado y al aceite. Vamos para abajo. Pues como pudieron ver, ya están listos nuestros filetes, quedan bien frititos. Esta es la presentación. Así es como salen del aceite. Como pueden ver, escurre muy poco aceite, casi nada. Esta masa sirve para eso. Pues como pueden ver, es muy sencillo hacer estos filetes rebozados. Quedaron bien guapos, ¿verdad?
Y bueno, Mano está muy contenta. Bueno, miren, Mano se le ocurrió la geniosa idea de hacer unos aros de cebolla. No dimos la receta, pero son los aros de cebolla. Igual que el filete de pescado se enharina, se rebosa, se fríe y este es el resultado. Y así como estos aros de cebolla, pueden hacer filetitos de pechuga, pero la pechuga de pollo sí tiene que ir ya cocida. Pueden hacer con salchicha para hacer una especie de banderillas, con camarones. Es muy versátil, pueden rebozar lo que ustedes quieran, con su salsita y su limoncito, y vieron qué guapo es, ¿no? Para poder hacer esta guarnición, recuerden irse a este video. Y también lo recomendamos con un arroz pilaf. Recuerden, el arroz pilaf lo pueden ver en este video. Denle click y los va a llevar. Bueno, pues esperemos la hayan pasado bien. Tenemos saludos para una persona que nos sigue, de verdad. Disculpa, Brian. Sabemos que nos sigues, leemos tus comentarios y nos da mucho gusto que nos sigas. La Mano te quiere mucho. Bueno, pues recuerden darle like al video. Recomiéndenos en sus redes sociales, suscríbanse al canal y recuerden hacer sus sugerencias, sus comentarios, y por aquí nos vamos a ver bien pronto. Nos dio mucho gusto tenerlos por aquí. Vámonos, Mano. Cuídense, pórtense mal, cuídense bien. Nos vemos. Bye.